Bien, se escucha perfectamente. Yo también escucho bastante bien. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Bienvenidos a su programa educativo cultural Pueblo y Arte, una ventana abierta a la cultura. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por compartir con nuestra compañía y al mismo tiempo desearles siempre todo lo mejor en esta etapa de la cuarentena. De verdad, nos sentimos muy aislados en cada uno de los sectores, en los diferentes departamentos. Y ese es un aspecto quizás donde habría que darle mayor impulso para seguir adelante en todos nuestros emprendimientos y en todo lo que se necesita para salir adelante. Y esta noche nosotros vamos a tener precisamente un programa muy importante para rememorar, para recordar, para hablar de aquello de lo que Oruro tiene particularmente con dos invitados especiales. En principio, quiero dar la cordial bienvenida a nuestra amiga y compañera de trabajo en la ciudad de Oruro, Carla González Gareca. Hola Carlita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a Pueblo y Arte. ¿Cómo está, profesor? Pues siempre es un gusto, un placer poder ingresar a cada uno de los hogares orureños y bolivianos también, a través de este medio de comunicación, a través de las redes, podemos tener este acercamiento tan íntimo con todos los que nos siguen, todos los que siguen Pueblo y Arte por estos 37 años ya de nuestro programa, ahora en vivo, completamente en vivo a través de las redes sociales. Así que trabajando y siempre con todas esas ganas de poder seguir en este camino de la cultura y de la literatura y en estas charlas que estamos teniendo. Respuesta. No. Así es. Muchas gracias, Carlita. Te voy a pedir un favor, por favor. El audio un poquito eleva, se nota un poco lejano. Muchas gracias, Carlita. Carla González. Lo más lindo es que murió y siempre he tratado de recalcar. Las raíces que siempre he tratado de llevar el foco al boliviano. Su idea, la cordial bienvenida a nuestros invitados especiales. Quiero agradecer a nuestros amigos que ahora se han convertido en nuestros amigos, a Mamani Mamani, nuestro artista. Un saludo muy especial a Patricia Gallegos, quien se constituye a partir ya de la fecha como una especie de corresponsal en la ciudad de La Paz. Cualquier contacto con ella al 75-29-90-13, reitero, 75-29-90-13, para llevar adelante las actividades que se desarrollan en la sede principal de Bolivia. En tal sentido, Patricia Gallegos se constituye en nuestra parte activa del programa Pueblo y Arte allí en la ciudad de La Paz. De igual manera, un saludo muy cordial a Consuelo Sanz, quien es la artista que define su pintura a todo color, y es lo más lindo porque hoy en la actualidad se va mandando una serie de trabajos utilizando estos medios como son el Facebook, WhatsApp o YouTube, y es eso quizás la parte positiva de cada uno de ellos. Bueno, esta noche vamos a dar la cordial bienvenida al doctor Zenobio Calizaya Velázquez, que se encuentra en la ciudad de Oruro.
¿Cómo está, doctor Zenobio? Bienvenido al programa de Pueblo y Arte. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches, querido profesor, como también al señor Sonny Pierola, a quien tengo el gusto de conocerlo, por lo menos a partir de la pantalla, a Carla Fabiana. Muy buenas noches y gracias por esta gentil invitación para efectuar un diálogo, una charla sobre aspectos relativos a ámbitos de la cultura. Muy honrado con esta invitación para poder participar esta noche. Muchas gracias, bienvenido doctor. Carlita, ¿podemos dar algunos datos de referencia del doctor Zenobio Calizaya? Claro que sí, va a ser siempre un placer poder compartir estos datos importantes también para que la gente pueda conocer un poco más acerca del doctor Zenobio Calizaya Velázquez. Él nació en Llallagua, en Potosí, en 1955. Es abogado, narrador, dramaturgo y fotógrafo también. Es expresidente de la Corte Superior de Justicia, miembro de la Sociedad de Historia y Geografía de Oruro, miembro del Comité Departamental de Etnografía y Folclore, y también miembro de la Academia de Ciencias Jurídicas de Oruro, miembro de la Sociedad de Historia de Bolivia y miembro de la Academia Boliviana de Ciencias Penales. Es autor de diferentes tipos de trabajos y libros, tanto en ensayo y también en cuento. Fue becario de la Fundación Carolina de España y también podemos destacar algunas de sus obras como Vida y Milagros de la Villa de San Felipe de Austria, que obtuvo un premio de ensayo, y también podemos nombrar Historias Fallidas, que tuvo también un premio, el premio Luis Mendizábal Santa Cruz. Así también podemos nombrar la obra Ofrendas a la Pachamama, que obtuvo también el Premio Nacional Óscar Cerruto. En fin, estamos hablando pues de un gran cultor del arte, un gran personaje también de nuestra ciudad, que realmente se ha posicionado en el ámbito de la literatura. Un hombre muy, muy multifacético, podemos señalar, porque también tiene muchas áreas en las que ha cultivado en nuestro departamento. Así que es un placer, un gusto y un honor poder contar pues con su presencia. Así muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor. De verdad es algo muy importante para nosotros contar con su presencia, tenerlo acá a través de Zoom, a través de Facebook en forma directa, y pedir a nuestros amigos que puedan contactarse a través de esta vía, a compartir, porque vamos a nosotros también hacer entrega de algo muy especial del programa de Pueblo y Arte. Bueno, vamos a dar también la cordial bienvenida a nuestro amigo, también él es licenciado, catedrático de la universidad, un destacadísimo escritor, Ronny Pierola Gómez. Ronny, bienvenido al programa de Pueblo y Arte. Muy buenas noches, profesor, gracias por la invitación. Un saludo a todo su staff, a todo el personal que le apoya, al doctor Calizaya también, un saludo, lo conozco hace tiempo y es un gusto compartir con él esta ocasión. Y bueno, como siempre, estoy dispuesto a lo que ustedes precisen en el momento que lo requieran. Muchas gracias, Ronny. Ronny se encuentra en la ciudad de Cochabamba, reitero, y nuestro amigo Zenobio Calizaya en la ciudad de Oruro, pero ambos son orureños, por supuesto. Carlita, ¿podemos dar algunos datos de nuestro invitado especial, Ronny? Claro que sí, nuestro segundo invitado también. Podemos nombrar algunos datos de su vida. El Ronny Pierola Gómez, que nació en Oruro en 1976, es un escritor boliviano, abogado y también docente universitario. Columnista en el periódico de Los Tiempos, escribió diferentes y escribe también artículos, diferentes artículos para la BBC, el Matutino de la Patria, el Correo del Sur y diferentes medios también de comunicación. Entre sus producciones podemos encontrar cuentos, novelas, textos académicos, tanto en economía, en pensamiento político, investigación científica, y entre sus obras literarias encontramos Conversaciones con la Muerte, Otoño del Patriarca, Wari y El Valle de los Caídos.
diferentes obras que también son muy importantes y han tenido mucho impacto a nivel nacional. Solamente nombrar la novela de Wari, que ya está en su segunda edición, ¿no?, en el 2018, y ha sido una obra muy difundida y también leída en diferentes colegios y ámbitos también educativos. Así que es un honor poder compartir, pues, este espacio con estas dos personalidades que comparten o van por un camino tanto de la abogacía, pero también comparten el ámbito literario. Entonces, es un honor poder contar con la presencia de ambos en esta noche. Qué bien, muchísimas gracias, Carlita. Bueno, para mí es gratísimo nuevamente reiterar este encuentro, como lo he denominado, encuentro de dos generaciones. Estamos hablando de un destacadísimo jurisconsulto, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, y al mismo tiempo de un hombre que va en proyección quizás más allá de lo que se tiene previsto, y estamos muy, muy felices de tener el contacto con cada uno de ellos. Johnny, doctor Zenobio, a ver, unas palabras entre ambos para dar ese saludo de bienvenida tanto a Johnny como a nuestro amigo Zenobio. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a Johnny. Él dice que me conoce, seguramente nos conocemos. El apellido me es muy familiar, de un gran amigo que tenía y era también magistrado. No sé si es pariente suyo. De todos modos, es un gusto compartir este escenario. Y si bien estamos distantes en diferentes ciudades, pero este sistema virtual nos une para poder compartir ideas y probablemente algunas inquietudes que tuvieran alguna similitud en cuanto a la ponencia de la noche, y para que también los audioescuchas o los que están viendo este programa, que tiene ya bastante trayectoria en nuestro país y en nuestra ciudad en particular, pueda también de alguna forma impactar para nuestra ciudadanía respecto a diversos tópicos que hacen también a un interés común como es la cultura. Un saludo cordial. Gracias, doctor. Bueno, evidentemente, como dice, sí lo conocí hace tiempo. Ha sido colega de mi mamá durante muchos años en el juzgado, Elizabeth Gómez de Piérola. Ahí se han conocido, yo también tuve la oportunidad de conocerlo. Mi padre es Edgar Piérola. Y bueno, por ese lado hay obviamente un vínculo muy fuerte con lo que es Oruro, y siempre lo recordamos con mucho afecto, ¿no? Es la tierra natal de uno. Entonces, un gran saludo igualmente, como usted dice, y esperemos que el tema de hoy pues nos vaya conduciendo por los caminos que indiquen nuestros anfitriones, y por supuesto va a ser una agradable velada. Qué bien, muchas gracias, de verdad. Ahí está el encuentro de dos generaciones de hombres intelectuales que están dejando una huella profunda en nuestro departamento, cada uno por supuesto en su ámbito, pero ambos podríamos llamar encarrilados en todo lo que significa la temática de lo que tiene Oruro. Y precisamente vamos a tocar ese tema, porque en estos últimos tiempos se ha estado hablando bastante, y el doctor Zenobio también ha estado hablando, y al igual que Johnny, pero desde otra faceta, esto del carnaval de Oruro, aproximaciones sobre la Virgen del Socavón, el carnaval de Oruro, el entorno particularmente de todo este acontecimiento, que seguramente esta gestión 21 tal vez no se lleve adelante, porque ante todo está la salud, primero la salud por sobre todas las cosas. Pero, Zenobio, empecemos hablando un poco sobre esta conferencia que diste en relación a todo lo que significa el carnaval, su entorno, porque también toca y aborda en su libro Wari, nuestro amigo Johnny, algo que de alguna manera vamos a encontrar alguna comparación. Adelante, Zenobio. Muchas gracias. A ver, hablar de este, que es un proceso en realidad, del carnaval de Oruro, a partir de diversas facetas, tiene muchas implicancias e incluso paradojas. Efectivamente, en una reciente charla que por el mismo sistema estuvimos brindando para otro grupo, planteamos nuestra inquietud respecto al origen del carnaval de Oruro,
La Virgen y la Diablada. Mañana precisamente tocaremos en otro ámbito este segundo tópico de la Virgen y también de la Diablada. Pero en cuanto al origen, permítanme lanzar algunas ideas que de pronto podrían también generar algún tipo de comentario de Ronnie o de los que también están participando a través del audio, seguramente, de esta noche. Parto de precisar ciertos escenarios. Inicialmente, desde los tiempos de la conquista, deberíamos tomar en cuenta que numerosos estudios señalan que ha habido un debate bastante singular luego del descubrimiento, como así se llama, por parte de Colón, a través de justificar, y con Sonny somos abogados, vamos a entendernos en esta materia, por el justo título que tuviera España sobre estas tierras de América. ¿Y de dónde surgió este debate inicialmente? Fue porque España maltrataba de tal naturaleza a los habitantes de estas regiones que incluso los utilizaban, a las mujeres en particular, como concubinas o meros objetos de placer, y muy particularmente a los varones como si fueran perros. Esa era la expresión que se tenía en esa época, y frente a ese enorme maltrato que hubo en estos años iniciales de la conquista, surgieron voces que pretendían defenderlos, particularmente, bueno, Fray Bartolomé de las Casas, que es bastante conocido, quien, abogando precisamente por los derechos de los naturales, cuestiona cuál el derecho que tuviera España sobre estas tierras. Y eso, por supuesto, en Europa cundió, de manera que los países vecinos a España iban viendo de manera totalmente distinta, incluso con reproche, a España por el trato que hacía a los naturales. Entonces surge una tesis que a lo mejor no ha sido muy explorada. España pretende justificar su posesión de estas tierras, más allá del descubrimiento, a partir de ciertos parámetros. Un primer parámetro de carácter legal es entender que más bien España había llegado a estas tierras para liberar a los naturales que estaban siendo subyugados u oprimidos por los incas. Es decir, esta tesis, que fue manejada bastante profusamente en aquella época, daba a entender que España más bien era la salvadora de los nativos que estaban siendo oprimidos durante generaciones por los incas. Ese primer elemento, inclusive, se corroboró de alguna manera con un documento llamado Las Informaciones, que gestó el primer virrey del Perú, como es Francisco de Toledo. Francisco de Toledo, entre los años 1570 y siguientes, ordena a sus oficiales que hagan una especie de indagación, sobre todo un interrogatorio a los naturales, para que puedan informar de qué manera eran maltratados por los incas y de este modo justificar el título que tuviese España sobre América. Por supuesto que este documento llamado Las Informaciones ha sido bastante sesgado. Es decir, los oficiales de España o de la corona española lo que generaban era un interrogatorio bastante aleccionado y elegían a los entrevistados, que básicamente eran ancianos, ¿no?, que no conocían la lengua española, y por su ignorancia a todo el interrogatorio, que estaba formulado de tal manera que debiera simplemente responderse sí o no, la mayoría de los entrevistados respondían por sí. Y entre esas preguntas estaba precisamente este tópico de que efectivamente España había llegado a estas tierras para liberar a los naturales de la opresión que sufrían por parte de los incas. Entonces, esta información luego fue enviada por Toledo a España para que el rey pudiera tener la fortaleza necesaria para
justificar su posesión de tierras en base a esta información. Repito, muy aleccionada, muy direccionada y no reflejaba la verdad. Esa fue una primera, un primer parámetro o un primer tópico. Pero un otro tópico que también manejó España es la existencia de idolatría en estas partes de América, del norte al sur. Y decía que lo que se ha descubierto en estas tierras a partir de diversas imágenes era que los naturales eran básicamente salvajes, porque adoraban una suerte de cosas y muy particularmente adoraban ciertos animales vinculados con serpientes, con sapos. Eso aparecía en su vestimenta, en parte de su iconografía básica. Y entonces manejaba España la tesis de que había llegado a estas tierras para evangelizar, porque de manera muy sutil el demonio se había enquistado en estas tierras para cambiar a los naturales. Es decir, este segundo tópico fue también manejado de tal manera para que a la postre se pueda generar una política denominada de extirpación de idolatrías, que derivó en una serie de actos. En primer lugar, hacer que desaparezca todo tipo de ídolos. Y un segundo aspecto, que deba construirse edificios religiosos, capillas, templos, iglesias, etcétera, sobre los lugares que se entendía que eran totémicos y vinculados a lo diabólico. Esa fue una de las primeras explicaciones que tuviéramos en Oruro, en cuanto a la serranía que nosotros tenemos en Oruro, ¿no?, donde existía precisamente un tótem, digámoslo así, un ídolo antiguo, probablemente asociado a los urus, de manera que estos pueblos antiguos, que más adelante se ya convirtieron en las naciones de Uruquillas y Auliagas, ¿no?, que venían de la parte de las estribaciones del sur de Oruro, concretamente de las proximidades del lago Popó, anteriormente Auliagas, de los salares de Uyuni, Coipasa, y venían pues en una suerte de peregrinación hacia ese su tótem, que era para ellos un lugar de altísimo culto. Y España erigió encima, desapareciendo precisamente ese culto, que sin duda era un lito, es decir, una pieza de piedra, donde actualmente se emplaza el templo del Socavón. Es decir, esa es la segunda, el segundo aspecto que habría que también enfocar en este punto. Y uno tercero, donde surge la paradoja. Yo dije al principio, esto del origen del carnaval es una suerte de paradojas. España, imbuida de ese catolicismo, de ese cristianismo, extirpación de idolatrías y una serie de estos aspectos, no estaba tampoco ajena a los acontecimientos, digamos, históricos y hasta de leyenda que se daban en España desde tiempos remotos. Estamos hablando desde los tiempos del Imperio Greco-Romano y de los celtas, por ejemplo, que tenían ciertas, llamemos, idolatrías que se vinculaban sobre todo con serpientes, que se relacionaban con montañas, con cavernas, dado que inclusive en el interior de cavernas o en el interior de cuevas se descubrieron diversas imágenes, especialmente de vírgenes. Y esto era un culto antiguo, sobre todo de los celtas, que tenían la costumbre, una parte de su cultura, ¿no?, de su manifestación digamos religiosa, el de conservar en algunas cuevas imágenes de mujeres, que luego el catolicismo lo vinculó con la Virgen María. Y de hecho, en varias partes de España, por mencionar el caso de Barcelona, en la serranía de Montserrat, vamos a encontrar una cueva en cuyo interior se dice que se ha descubierto la imagen de la Virgen María de color negro, que actualmente se venera en un templo de Montserrat. Es un lugar de peregrinaje de muchísima gente y es una imagen de color negro, que se dice que eso es por las velas que habrían prendido los fieles, y con el transcurrir de los años, centurias por supuesto, adquirió ese color.
pero dicen otros que en realidad es un color natural por la madera de la que fue construida o tallada esta imagen. Como veremos entonces, estos temas de supuestas idolatrías vinculadas con serpientes, con sapos, no era extraño a los españoles porque eso ya lo tenían desde sus antepasados y en otras culturas, también en Europa. Esa es la paradoja, ¿no es cierto? Ajá. Pero para justificar su asentamiento o su conquista en estas tierras de América. Este sería un primer escenario que me permito enfocar porque es amplísimo el tema. Y lo segundo ya vendría a las leyendas y a la Virgen. No sé si hasta aquí hay algo claro. No, muy bien. Intercambiar alguna conversación sobre esto. Doctor, de verdad es algo muy importante. Este es un panorama, podríamos llamar, tan amplio como en sí el tema, la historia, las aproximaciones de la historia del carnaval de Oruro, en realidad desde un punto de vista de un destacadísimo escritor, nos da esas bases legales. Pero, Johnny, desde un punto de vista, porque entendemos nosotros de que Johnny, por ejemplo, es ganador de dos eventos internacionales de novela, Quipus, por ejemplo, con este su libro Wari. Este libro recientemente entregado a la gestión 2019-18 en la ciudad de Oruro y acá en la ciudad de Cochabamba, realmente también tiene sus aproximaciones en relación al origen del carnaval, pero él toma desde otro punto de vista, podríamos llamar desde un carácter épico, aquello de lo que realmente los novelistas comentan, este tipo de actividades. Y es en ese sentido que nosotros queremos ver el otro punto de vista de nuestro amigo Johnny. De verdad, felicitaciones, porque hablar de la novela Wari, donde es el reencuentro, podríamos llamar, entre el bien y el mal, de verdad trae mucha consecuencia en relación a algo que quizás nosotros siempre nos o comentamos del carnaval, no con bases verídicas, sino con facetas que de alguna manera nacen del fondo de nuestra imaginación. Johnny, ¿cómo está? Gracias, profesor. Evidentemente, el 2017 yo escribo la novela Wari, esta que tengo a la mano es la segunda edición, y en ella se condensa lo que es la leyenda del origen del carnaval de Oruro. Y para hacerlo, y un poco tratando de tomar las palabras del doctor Calizaya, nosotros también para escribir tenemos que acudir a lo que es la historia, a lo que son los antecedentes. Y he tenido la posibilidad y la suerte de contactarme con gente precisamente que también ha estado fuera del país, que conoce sobre lo que son las leyes de Indias y que se ha establecido también en los antecedentes de lo que ha sido la colonia. Es cierto lo que dice el doctor, que se ha manejado un cierto discurso de parte de lo que significa la península ibérica, en el sentido de que evidentemente ha habido una especie de liberación de esta parte del continente. Y sabemos, y no lo vamos a negar porque sería también ser ciegos, que han existido muchos abusos de diferente tipo, abusos que han producido muerte y también destrucción. Sin embargo, también, y están en los archivos, en la biblioteca específica de las Indias en Madrid, donde van a poder encontrar datos que demuestran que se ha preocupado en muchos elementos también de lo que es la civilización a nivel de lo que son los indígenas. Es decir, España tampoco ha llegado como loca a América y ha planteado la idea de que voy a destrozar a todos y voy a hacer un genocidio monumental. No, sino que si bien ha tenido sus propios intereses, también ha llegado a respetar muchas cosas de esto y hay fuentes que demuestran que muchos de los españoles que han llegado también han tratado de ayudar. Y fruto de eso es lo que somos. Nuestra cultura como tal es reflejo de esa visión. Cuando llegan, y eso es cierto, el continente europeo nos trae muchas cosas, buenas y malas. Dentro de las cosas, de pronto buenas, nos traen una visión de progreso y desarrollo que evidentemente la región no tenía. Dentro de las malas, por supuesto, se nos imponen muchas cosas. Entre ellas podríamos mencionar a la religión, las enfermedades, tal vez una visión inclusive que nos ha transmitido a través de los años ciertas taras o problemas que inclusive uno puede encontrar si uno viaja a España en las similitudes que nosotros tenemos con ellos. Y es parte de esto también el proceso en el cual nosotros vamos a terminar con el carnaval, que es una festividad que evidentemente nace y se desarrolla en nuestro país, siendo quizás dentro de esto Oruro la mejor expresión a nivel folclórico de lo que es esta actividad.
Las y los orureños son personas que están enamoradísimos del carnaval y creo que es una de las motivaciones que en su momento a mí me han llevado a llevar para desarrollar este libro. Y evidentemente he tomado muchos datos, mucha información para poder armar en un solo compilado las distintas leyendas que existen con lo que significa precisamente esa realidad que hace un momento el doctor Calizaya mencionaba. Somos fruto de eso, fruto de ello, nuestras calles, nuestras ciudades, nuestra forma de vestir, por supuesto nuestro lenguaje, hermoso lenguaje que tenemos, y un montón de cosas que reproducen lo que es precisamente esta conquista que se ha desarrollado. En Huari los lectores van a encontrar parte de eso, esa herencia cultural, esa hermosa lógica que tenemos de haber interpretado a nuestra manera lo que se ve. Una cosa que a mí me ha gustado particularmente es mostrar, que en los hechos el personaje que nosotros manejamos como Huari, que es el semidios, de pronto el malvado, es el reflejo que el demonio trata de imponer a través de la visión católica en la cultura local. Un demonio con el cual tenemos una relación muy especial, de pronto los bolivianos, porque lo consideramos el tío de la mina, lo consideramos alguien que nos puede ayudar, que los minerales que nos puede conseguir y las historias que conocemos y escuchamos desde chicos. Entonces sí hay un esquema bastante grande en el cual esta mezcla que traen los españoles, que nosotros vamos a tener un sincretismo que durante siglos vamos a arrastrar desde 1492, es evidentemente un producto ya mezclado, pero riquísimo en cultura, mezcla de lo que nosotros tenemos con lo que nosotros también podemos aportar por otras partes y vamos formando una amalgama. Amalgamas que a su turno se van a convertir en leyendas, en historias y datos que, por supuesto, van a reflejarse también en nuestra literatura. Huari, por supuesto, no es la primera historia que se escribe al respecto. Y aprovecho de aclarar, no soy ganador de los concursos, he sido finalista en dos ocasiones. La verdad que sí me siento muy orgulloso de eso. Y Huari, que es mi primera novela, ha sido un trabajo exclusivamente dedicado a lo que ha sido ese conjunto de historias. Sí creo que existe riqueza, existe por supuesto un aporte en todo lo que estamos realizando y espero que las personas puedan valorarlo y considerarlo. Y para eso tienen que leer y poder ubicar estas historias para tener una interpretación propia de lo que queremos. Eso básicamente, profesor. Qué bien, Johnny, de verdad es algo muy importante, muy interesante tener estos criterios. Por eso siempre dije que la historia es historia y a veces se escribe de acuerdo al punto de vista del escritor. En tal sentido, creo que estas dos visiones son totalmente legales dentro de lo que significa el trabajo. Pero lo más importante es darle esa idea clara al lector o a quien observa este trabajo tan especial de que el Carnaval de Oruro realmente es único y de verdad trae tanta fantasía para llevar ante los ojos del mundo y ser uno de los mejores dentro de lo que significa la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Carlita, adelante, tenemos algunas consultas y algunos mensajes. Claro. Claro que sí, profesor. Bueno, estas puntualizaciones que nos hacen nuestros invitados realmente tenemos que valorar y también destacar, ¿no? Por ejemplo, este proceso de evangelización que nos han narrado cada uno desde sus puntos de vista y realmente poder valorar a nuestro carnaval no solamente como un hecho festivo y religioso que pasan solamente dos o tres días en nuestra ciudad, sino que detrás de todo esto hay toda una historia, hay todo un fundamento histórico que tenemos que rescatar, ¿no? Posteriormente vamos a ir viendo algunas preguntas y algunas otras líneas también para que nuestros invitados puedan resolver algunas preguntas también que nuestros amigos nos están escribiendo a través de el Facebook. Acá queremos enviar pues saluditos a los que están siguiendo el programa a través de del Facebook, a Casi Urra Colque, dice un gran escritor, Ronnie Pierola Gómez, Cristina Jiménez Achocalla, también un saludo para ella nos dice bravo. Elizabeth Gómez Quiroga de Pierola, tu comentario es excelentes historias. También nos está escribiendo Edgar Pierola,
Irusta, Zenobio y Ronnie, dos orureños destacados en las letras, uno totalmente consagrado y el otro en realidad para Oruro, una realidad para Oruro, con un gran futuro, ya consagrado a nivel internacional y nacional. Bendiciones y éxitos. Basilia Torrico también nos escribe, qué bien está ampliándose Pueblo y Arte, también nos está mandando saluditos. Katy Ticona Valderrama, también queremos enviar este saludo a Elizabeth Gómez Quiroga de Piérola, nos señala Wari, una novela que me fascinó, y a muchos yo creo, ¿no? Pamela Piérola Gómez también nos está escribiendo, yo amo el carnaval, es excelente que se deje registro de estos temas culturales, Wari es muy interesante. Esos son nuestros comentarios hasta el momento y realmente queremos enviar pues este saludo muy cordial a todos los que nos están siguiendo y nos están dando el like también a través del Facebook, profesor. Qué bien, muchísimas gracias también a Irene Soto que está viendo el programa. Muy agradecido a don Edgar Piérola, un amigo destacadísimo de siempre. Muchas gracias a su distinguida esposa, a la familia de nuestro amigo Zenobio Calizaya, a su hijo, que recientemente lo identifiqué, podríamos llamar, es otro artista en potencia. De verdad me alegra mucho de que el hijo de don Zenobio esté también incursionando dentro de aquello de lo que significa el arte. Es eso lo más importante. Ahora sí, Zenobio, es un amigo de siempre. Zenobio, está bien, muy bien. y como anécdota, les comento que al leer un poco la bibliografía del doctor Zenobio, este julio va a cumplir 65 años. Soy mayor con tres meses. De verdad, un contemporáneo de la época de oro, podríamos llamar. Me alegra bastante ese aspecto, doctor Zenobio, y ahí me di cuenta que realmente somos amigos. Y de alguna manera también reiterar de que, por ejemplo, Zenobio Calizaya es miembro del Tribunal de Imprenta de Oruro. Es un hecho muy importante que remarcar del trabajo particularmente que rinde Zenobio Calizaya. Al igual que Ronnie, por supuesto, un hombre destacadísimo que tiene una revista que está llevando adelante al margen de las opiniones y de las columnas que va dejando en los diferentes medios de comunicación. Ahora ingresemos a esta segunda parte de las leyendas. Oruro se ha caracterizado dentro del carnaval del trabajo y particularmente del relato de estas leyendas tan especiales que se tiene. Doctor, ¿cuál es el criterio que se tiene a través de este, o desde su punto de vista, cuál es el criterio que se tiene? Gracias, Grover. A ver, partiré de tu tierra y permíteme decir en primera persona, ¿no? Partiré de tu tierra por cuanto el origen, desde mi punto de vista, no solamente podríamos hablar de una especie de autenticidad en Oruro, sino que es un proceso, por eso dije al principio, es un proceso. En este proceso encontramos diversos escenarios que se funden con la iglesia. Y vamos a ver también el tópico de Wari, de Tunupa y el tío, por lo menos muy rápidamente. Me remonto a muchísimo tiempo atrás y a la tierra intersalar. Estamos hablando de una suerte de istmo que existe en Oruro entre los dos salares de Uyuni y Coipasa. Y en esta parte está el pueblo de Salinas de García y Mendoza, que entiendo es la tierra de origen de nuestro anfitrión, el profesor Grover Vélez. Así es. Y allí existe una singular leyenda que también debe conocerla. Es la leyenda de Pasto de Lobos o Pasto de Lupi. A ese lugar se puede llegar, digamos, remontando el Cerro Coracora. ¿Y qué dice básicamente esta leyenda? Que en tiempos remotos venían dos colosales monstruos, uno de la parte sur y otro de la parte norte. De la parte sur era una víbora, Isqui, y de la parte norte un sapo, Nasama, son los nombres nativos, ¿no? Y que venían para exterminar a un pueblo que existía en el medio. Se vincula con los antiguos Urus. Y en este afán, en esta acometida que hacían estas colosales figuras, interceden dos vírgenes.
por una parte Rosario y por otra creo que es Remedios la Virgen, ¿no? Interceden estas dos vírgenes, apartan a estos colosales monstruos y los convierten en roca. Actualmente, la serpiente es una serpiente muy visible, enorme, que se ve en la cima de una cumbre desde este cerro de Coracora. Hay que verlo desde la altitud, porque de abajo no se ve. Y el otro, que está más cerca a Coipasa, que es un enorme sapo. Si trasladamos esta leyenda hacia Oruro, tiene una bastante similitud. ¿Qué nos dice la leyenda de Oruro, no? Que efectivamente de la parte del norte iba o bajaba o se desplazaba un sapo, de la parte sur una víbora y en el medio estaba el pueblo Uru y estos dos colosales monstruos pretendían exterminar este pueblo Uru. Y es ahí donde interviene una ñusta que posteriormente se identifica con la Virgen María, actualmente en su advocación de la Virgen de Copacabana, la Candelaria o finalmente la Virgen del Socavón. Ven ustedes el asunto de esta leyenda. Muchas leyendas probablemente tengan alguna base cierta, que no se la podía explicar muy claramente, pero que se valen de estas imágenes de iconografía o de elementos, incluso de ficción, para tratar de explicar un proceso. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver esta leyenda o qué tienen que ver estas dos leyendas tan similes que pertenecen al departamento de Oruro, pero en regiones bastante distantes, uno por el sector sur, estamos hablando de Salinas de Gárzquiz y Mendoza, y otro en la ciudad de Oruro, respecto al origen del carnaval? Zoni también creo que aquí decía ya algo, es precisamente el proceso de evangelización. No podríamos entender claramente desde perspectivas lógicas que en tiempos remotos, incluso antediluvianos, hubiera existido una virgen en estas tierras, llámese Candelaria, llámese Rosario, llámese Remedios, el nombre que se le quiera colocar, que hubiesen aparecido en esos remotos tiempos. Lo que pasa es que en este proceso de evangelización, lo que hace España es valerse de los propios medios que ellos adquirieron como información de estos pueblos para tratar de utilizar, pero en el sentido de evangelizar y utilizar una entidad femenina, parte de la Iglesia Católica, para explicar de alguna forma estas leyendas y justificar ese proceso de evangelización. Ese es el primer sentido que tiene, por lo tanto, estas leyendas en el origen del carnaval. Un segundo elemento, y esto es algo muy singular, muy, muy singular. ¿Qué pasa con el carnaval de Oruro? Si propiamente podemos denominar en ese sentido, más allá de que tenga la naturaleza o la declaratoria por parte de la UNESCO, sí, son dos días, un primer día dedicado a la peregrinación y propiamente no tuviera que ver nada con el carnaval, sino es un proceso de peregrinación, y el segundo, que es el corso, pero sí ya como un carnaval propiamente dicho. ¿Cómo explicamos este proceso? Para esto, debo valerme también de algunas leyendas de la vieja Europa, especialmente de España. Allí existe también una leyenda en sentido de que los peregrinos que iban a lugares sagrados, mencioné por ejemplo el tema de Montserrat, podemos agregar el tema de Santiago, para nosotros el Tata Santiago aquí en estas tierras de América, ¿no? Y una serie de estas entidades que ahora tienen sus cultos muy particularizados mediante catedrales o templos enormes a donde confluye una cantidad de personas. Este proceso de peregrinaje se trasladó a ciertos juegos de los cuales quizás muy poco nos hemos explicado. Entre esos juegos está uno que se llama el juego de la oca. Otro es el juego de la zayuela, que en Cochabamba particularmente, y Zoni nos daría una charla sobre esto, existe el juego de la zayuela, existe el juego del sapo, ¿no? Y son mediante niveles unas casuchas. El juego de la oca, para decirlo sencillamente, es una forma serpentaria. En esa forma serpentaria, el jugador va efectuando mediante dados, ¿no?, una suerte de saltos en función de los números que tienen. Generalmente son números impares, 3, 5, 7, 9 y sus múltiplos, ¿no? Entonces, el jugador va recorriendo todas estas
todos esos cuadros, ¿no? Para llegar finalmente a una casa. Explicando este proceso desde perspectivas ritualísticas o místicas, lo que se configura es la peregrinación del ciudadano o del hombre común en la búsqueda de Dios o en la búsqueda de lo celestial. Y en el trayecto de este juego va a encontrar peligros, y va a encontrar ríos, va a encontrar montañas, y también puentes que le van salvando y le permiten remontar de una orilla a otra orilla, hasta que después de algún tiempo de todo este juego, llega a la casa principal donde se refugia. Es decir, este peregrinaje que se hace es para llegar a una entidad material, llámese casa, llámese templo, llámese catedral, que es el lugar de refugio. El peregrinaje termina en la casa, que es la casa de Dios, donde finalmente se refugia. Este juego de la oca, con su trasunto en Bolivia, con estos otros juegos que he mencionado, y sería largo hacer una comparación, o por lo menos una explicación, nos está diciendo que el proceso del carnaval, sobre todo del día sábado, es una peregrinación. De manera que hay un conductor principal, el arcángel Miguel, cuyo patronímico muy singular y hasta curiosamente se tiene en esta región intersalar como nombre patronímico, por mencionar el pueblo de Pampaullagas, fundado como Villa Real de San Miguel de Aullagas en el año 1572 por Pedro de Zárate, nos está señalando precisamente que estos pueblos antiquísimos, Aullagas, Uruquillas, Quillacas, en fin, hacían también por su parte un peregrinaje terrenal. Hasta el siglo pasado, por lo menos quienes podemos recordar, ¿no?, existían estos peregrinajes mediante caravanas de llamas. ¿Qué quiere decir esto? Estos pueblos llevaban los productos de la tierra, particularmente charque de llama, sal sobre todo, y estos llevaban para trocarlos en ciertos valles de Potosí, de Sucre, de Cochabamba o de los Yungas, finalmente, para proveerse de productos que no tenían en esta región árida, ¿no? Maíz y otros productos. Este proceso de trueque ha dado como resultado también el establecimiento de ciertas colonias. Y cito a Pampaullagas en su momento como Villa Real de San Miguel de Aullagas, quienes fundaron en todo este trayecto que ellos hacían, ¿no?, justamente en la parte del norte de Potosí, en el sector de Colquichaca, un otro pueblo que también se llama San Miguel de Aullagas, San Miguel de Aullagas de Colquichaca, donde algún escritor de ese sector ha señalado que el origen de la Diablada, por ejemplo, hay que encontrar en la región de Aullagas de Potosí. Y una tesis contraria yo la manejo, que en realidad es de Aullagas de Oruro, solamente es por el tema del nombre, y explique cómo es este proceso. Y a partir de este peregrinaje, ¿no?, podemos encontrar que antiguamente también estos pueblos hacían su propio peregrinaje hacia un lugar de culto como era la serranía de Oruro, donde se emplazó posteriormente por la Iglesia Católica un templo. Ese peregrinaje tiene que ver, por ejemplo, con Huari, o con el que guía a una tropa de diablos desde un punto de vista muy singular. Primero, ¿qué es Huari o quién es Huari? Zoni decía, por ejemplo, que Huari hay que asociar con lo diabólico, con lo maligno. Pero en realidad, Huari, con todo lo que estoy señalando, no tenía ninguno de esos componentes. Huari nunca ha sido una entidad maligna. Huari era un cameloide, pero como ha desaparecido este cameloide, posteriormente se le asocia con la vicuña, de modo que actualmente entendemos por Huari a vicuña, cuando no es así. Es un cameloide que ha desaparecido, pero como no hay rastros del mismo, lo asociamos con la vicuña. Huari, en su trasunto poblacional, ha sido fundado también por Francisco de Toledo, en la visita que hizo por toda esta región intersalar, fundando esta villa de San
Santiago de Huari. Vean ustedes el nombre, como dije anteriormente. Más allá, la Villa Real de San Miguel de Aullagas, y mucho más al sur, la Villa de Salinas de García y Mendoza. Estos tres pueblos, que tienen una trascendencia tan singular que en otra ocasión tal vez podamos hablar respecto al famoso tapado u oro que tenían los Aullagas, y que eso derivó en un proceso, y en fin, ese dinero, esas joyas o ese dinero en oro, ese oro metálico, finalmente desapareció. Es digno de una novela o de una leyenda esto. Qué bien. Todo esto nos está diciendo, por lo tanto, que el proceso de suplantación de antiguas entidades a través de la iglesia se trasunta en el sábado de peregrinaje con la dirección que lleva una entidad vinculada con lo celestial, como es el arcángel. Y siendo un arcángel de los siete que se tiene en la iglesia, esta es una entidad extraterrestre. Vean ustedes esto, porque lleva alas. Y por lo tanto, si lleva alas, uno tendría que preguntarse, ¿es un ángel? Y siendo un ángel, ¿es creación divina? Sí, se dice, de acuerdo a la Biblia también, es una creación de la Biblia o del Creador, que junto con el paraíso y los primeros habitantes, crea también al ángel. Y el ángel se constituye tras la, digamos, tras el exilio de Adán y Eva del paraíso en un guardián. Bien. Y como guardián también es un conductor. Por lo tanto, este arcángel San Miguel, en otras es arcángel Rafael, pero concretamente San Miguel, se constituye en el guía, en el guardián del paraíso. Y en el ámbito local de Oruro, el arcángel San Miguel está guiando a una serie de diablos, luciferes, satanases, etcétera, o la tropa de diablos, está guiando desde un mundo maligno, que es el concepto que nos ha traído España, hacia una entidad celestial vinculada con lo cristiano, como es el templo. Y vean ustedes esa similitud con los juegos que he señalado, que justifica entonces este proceso del origen, y lo entendemos como peregrinaje, y no propiamente como una corrupción del término de carnaval como tal, sino ese peregrinaje con estos ritos que se han ido mezclando en el transcurrir de los años, hasta que en este momento inclusive se nos resulta muy difícil tratar de separar todos estos componentes que se funden con la leyenda, con la historia y una serie de puntos iconográficos que todavía existen en nuestra región. Eso sería, digamos, una aproximación en este segundo escenario, brother. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De verdad es algo muy especial, muy importante, aquello de lo que realmente se nos está indicando. Y de verdad hay criterios tan especiales. Mauricio Cazorla nos escribe, por ejemplo, excelente aporte, doctor Calizaya, y Johnny Sergio Vargas Victoria, que también nos escribe. Un saludo muy especial a él por todo su trabajo. Y dice, obviamente... se nos va acá. Obviamente la Iglesia y la Inquisición tenían toda una maquinaria propagandística, componentes en construir mitos. Bueno, en realidad son criterios que se nos da. Pero estos aportes, doctor Zenobio, realmente van en ese camino. Este no es una, bueno, de alguna manera no es un espacio donde podamos tener todo ese criterio tan lindo, porque me gusta, y seguramente a mucha gente también le gusta hablar, escuchar esto de la historia, de las aproximaciones de nuestro carnaval. No es una controversia, podríamos llamar, de lo que uno siente y piensa, sino más por el contrario, de un aporte. Y nosotros hablamos ahora con Johnny, porque Johnny tiene, al margen de todo este trabajo de Huari, que tiene su punto de vista, por supuesto, otra novela, otro cuento, Conversaciones con la Muerte, por ejemplo, que tiene otro tinte, El Valle de los Caídos, que el 2019 también ha lanzado y ha presentado al público, bueno, que tienen también caracteres muy especiales. Johnny, sé que de alguna manera hay criterios que quizás también habría que complementar, pero ¿cómo vienen ya estas dos novelas que hemos nombrado y que también es un aporte de nuestro amigo Johnny desde la ciudad de Cochabamba?
fundamentalmente para contribuir a la historia a través de los cuentos, de las novelas fundamentalmente, que se va escribiendo a través de Joanny. Bueno, creo que si es que en algo somos ricos en el país es en historias, en leyendas, en mitos, en tradiciones. Uh-huh. Evidentemente, tal cual mencionaba el doctor Calizaya, sí existen distintas visiones, existen muchas opciones de lo que podemos considerar, lo que pueden haber aportado los unos, los otros. Sin embargo, sí es cierto, por ejemplo, lo que es el carnaval, evidentemente existe un aporte fuerte de lo que es la cultura española, de esa visión, desde lógico evangelizador en muchos elementos que ya realmente llegan a lo que nosotros hemos llamado nuestro Antrojo de los Andes y donde se ve el personaje del bueno, del malo, que son reflejos precisamente de esa visión, no necesariamente como tales en las historias que uno plantea. En Wari, por ejemplo, en el fondo el mensaje que el villano de la película, por decirlo entre comillas, da es en el fondo bueno porque es un mensaje medioambientalista, pero obviamente eso ya es darles mucho dato de la historia. Sin embargo, uno rescata los componentes y elementos, que existen en todo esto. Tal cual decía, sí es cierto que he tenido otros trabajos. Por ejemplo, Conversaciones con la Muerte es otro segundo trabajo que he tenido, que es un conglomerado de cuentos. Y ahí también se toman elementos de pronto de la fantasía, como es la muerte en sí, y el encuentro con esta a través de diferentes historias, con diferentes personajes, que se van topando en el paso de los capítulos, con su última hora. Y ahí ellos van encontrando argumentos y van encontrando esta riqueza literaria que de pronto es importante para poder desarrollar una historia que se va hilando a través de experiencias, a través de aportes, a través de un montón de creatividad que se va tomando de diferentes lados. La tercera es, tal cual mencionaba, El Valle de los Caídos. Esta es la más recientemente publicada. Ha resultado también finalista del concurso internacional Quipus. Y esta ya es una historia más enfocada en lo que es una casta familiar, que tiene al final de todo el desarrollo histórico en lo que es el Salar de Uyuni, y que toma también diferentes elementos de nuestra cultura. Elementos y factores que nos hacen como personas, que nos hacen como nación, y que se reflejan en estas hojas, en estos datos, con personajes que van a su turno mostrando falencias, mostrando virtudes, y que reflejan un montón de pronto características que los bolivianos y las bolivianas tenemos, con ciertamente algunas virtudes y por supuesto también algunos defectos, que van entrelazándose en una historia. Una historia que en el caso particular del Valle de los Caídos nos va contando todo lo que es la historia de una familia y sus problemas a través de lo que significa el miedo que tienen a que su hija puede ver y hablar con muertos. Y empieza ahí a desarrollarse paso a paso una serie de argumentos que desembocan precisamente en un final tanto inesperado como podría de pronto denominarse inclusive justo dentro de lo que podrían ser los desempeños que tienen cada uno de los personajes y que nos muestran no solamente elementos del mito, no solamente elementos de la leyenda, sino que también nos van mostrando factores como lo que puede ser la sociedad, inclusive la política, las visiones de izquierda, de derecha, que se van conjugando en lo que son los capítulos que se van dando y que obviamente nos aportan en lo que es la riqueza literaria. Espero honestamente que con estos aportes se puedan también conseguir evidentemente la promoción de las letras, que es algo que interesa mucho a cualquier escritor y que puede hacer que la gente actualmente pueda interesarse por los libros, por los textos y por la literatura nacional. Bueno, hemos tenido pues también, además de poder hablar acerca del tema, punto de vista, y yo respeto bastante el criterio de muchas de las personas y los conozco bastante a cada uno de ellos, pero brevemente, y Carlita nos va a preparar ya, tiene algunas consultas, en relación a estos dos nuevos libros que has presentado, por favor, Joanny, del 2018, Cuentos y Conversaciones con la Muerte, y el otro, El Valle de los Caídos. A ver, coméntanos un poco brevemente el sinóptico o la sinopsis de estas dos novelas o cuentos. Claro, bueno, en realidad la parte de los cuentos es un cuento enorme que está compuesto por otros cuentos, básicamente.
Si nosotros nos ponemos a analizar lo que contempla en esencia, tendríamos que son instantes de diferentes personalidades, de diferentes actores, que se van a topar con la muerte antes de morir y van a tener la posibilidad, no de arrepentirse, pero sí de poder revisar lo que han hecho en la vida. Muchos de ellos, algunos villanos, otros héroes, otros sacrificados, gente necesitada, gente odiada, gente querida, se van a identificar en cada uno de estos personajes con las crónicas y con lo que nosotros somos como seres humanos. Es una forma de desnudarnos de pronto ante ellos. Entendemos a través de este libro que la vida, si la llevamos de modo frío, de pronto nos puede dar un resultado negativo y, por supuesto, en cada cuento hay un mensaje que va armándose hasta el final de todo lo que son los 10 cuentos que están en este libro compilados y nos llevan adelante precisamente para conseguir lo que es una reflexión sobre lo que nosotros mismos podemos hacer. Está escrito en el formato que García Márquez ha escrito El Otoño del Patriarca, es decir, un monólogo que no tiene más que comas. Y obviamente es como uno, cuando uno lo lee, resulta bastante interesante porque trata de conseguir esa riqueza literaria que uno tiene cuando piensa. Nosotros pensábamos así, bastante constante, tal vez incluso hasta precipitado. En tanto que el otro, que es El Valle de los Caídos, que resulta precisamente mi segunda novela, que fue la finalista también del concurso Equipos, nos habla de la historia de la familia Vicuña. Es un libro, de pronto, para los que les guste Cien Años de Soledad, o a quien le guste La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, van a encontrar en este trabajo también una novela que puede ir satisfaciendo esas necesidades. El personaje principal de esta novela es Santa María de la Piedad, se llama, y ella puede comunicarse con los muertos. Para algunos esto es una dicha, para otros es definitivamente un problema tremendo, sobre todo para su familia. Entonces, sus padres, en un intento desesperado por conseguir quitarle a ella de ese mal, van a tratar de buscar una solución y van a buscar en eso a un curandero que vive precisamente en el Salar, en el gran desierto blanco y de sal que existe en el país. Y van a trasladarse ahí y van a ir por diferentes motivos, perseguidos por un grupo de indígenas que van a llegar a fundar un pueblo en el núcleo del Salar. Este pueblo, que se va a llamar Nardo, va a replicar en su propio desarrollo los vicios que como sociedad nosotros tenemos. Y son los vicios de los cuales se alimenta una criatura que va a empezar a perseguir a esta familia ya, que van a darse cuenta ellos en algún momento, lo hace desde hace mucho tiempo ya, y que a través de las 6 generaciones de los Vicuña van a ir desnudando todos los problemas que tiene la sociedad y los vicios que tenemos nosotros como seres humanos. Considero que es una historia apasionante, que tiene una bonita estética literaria, que los personajes nos enseñan, que nos permiten crecer. Y bueno, aprovecho para invitar a todos los que puedan, léanla porque es una historia bastante bonita. Qué bien, muchas gracias, Ronnie, de verdad, muy agradecido. Bueno, Carlita, tenemos algunas consultas antes de darte el paso, por supuesto. Quiero agradecer a Ronnie por este trabajo y aporte que da a la cultura, a la historia fundamentalmente. Ronnie es nuestro exalumno del Colegio Angloamericano. Saludos a todos nuestros amigos de la promoción y del Colegio Angloamericano. De todas maneras, muy feliz de que Ronnie esté en la palestra acá en la ciudad de Cochabamba como catedrático de la Universidad de acá, San Simón, y de verdad estamos muy, muy felices por ese logro que se viene obteniendo a través de ese trabajo que va desarrollando. Carlita, adelante, contigo. Bueno, sí, queríamos un poquito también preguntarles pues a nuestros invitados en esta noche cómo ellos han vivido estos días de cuarentena, cómo les ha llegado la noticia también de todo esto con el COVID-19, si de alguna manera también la literatura nos está ayudando bastante para poder también reinventarnos, volver a tal vez de alguna forma tener nuestro monólogo interior también, llegar a diferentes reflexiones. ¿Cómo están experimentando estos días? ¿Cómo ellos lo han pasado ahí en sus casitas? Queremos saber. Y también, seguramente este tiempo ha servido un poco para que ellos puedan inspirarse aún más o tener algunas ideas o algunos otros proyectos y reinventarse también como escritores.
Muy bien, adelante, doctor, su novio. Gracias, Grover, Carla. A ver, una de las facetas personales que tengo es la escultura o la producción de, de imágenes en bulto, digamos, o adornos que los voy replicando de originales que los traje en mis numerosos viajes hacia Europa en particular, y esos los voy ampliando, los voy sacando mediante materiales como es el látex, fibra de vidrio y resina. De manera que en el patio de la casa, en un segundo patio, si pudiera verse, casi la mitad del patio está lleno de todos estos objetos y quizás molestando también a la familia. De hecho, he estado dedicándome a ello en gran parte de todos estos días sin salir de casa. Y particularmente salir por motivos ya profesionales, ¿no? Es decir, audiencias o trabajos de carácter judicial que me convocan a la oficina. De modo que también hemos estado acudiendo a intervalos, especialmente en las mañanas, atendiendo la oficina. Y en los horarios de la noche, mediante charlas, conversatorios de esta misma índole, de una variedad de temas, y en este último tiempo especialmente con relación al carnaval, con relación a tópicos de esta índole, y todo eso es lo que va, por decirlo de alguna manera, consumiendo el tiempo. No he sentido bastante, como seguramente otros lo están, con aburrimiento, con que quiere salir a toda costa hacia afuera. Cuando hay una actividad, cuando hay pensamiento, cuando el hombre crea, cuando el hombre hace algo que pueda servir como una manifestación de su yo interior o de su propia expresión cultural, como es la literatura, por ejemplo, creo que todos estos días a uno le han caído bien, por supuesto, y eso es lo que hay que también recalcar, viviendo con mucho temor ante la perspectiva de que saliendo podamos contagiarnos o que pase algo. Y decía Grover, somos ya personas de la tercera edad, y eso implica pues adoptar medidas de mayor precaución, y la familia pues es reticente a dejarnos salir precisamente por estos inconvenientes, digámoslo en ese sentido. Pero básicamente, y habría que inculcar a todas las personas, no salir de casa si no es por una extrema necesidad, porque en los días que salía pues me horrorizaba ver que en las calles de Oruro particularmente pues hay muchísima gente, incluso sin guardar mínimas normas de bioseguridad, y parecía que de pronto hemos salido hacia las calles como una suerte de despliegue de energía, y tantísima gente, más que cualquier otro día normal antes de toda esta pandemia, que no se veía tantísima gente, y eso genera temor, se genera incertidumbre, y todo eso también nos está enseñando a cuidarnos. Creo que a partir de esto nuestra vida, nuestra percepción del mundo cambiará profundamente, porque no sabemos cuándo terminará esto. Seguiremos viviendo de esta manera por un buen tiempo, no sabemos exactamente por cuánto, y las preocupaciones, el problema también de la economía del hogar, todo eso sin duda pues refleja nomás la actividad que como seres humanos debemos desplegar. De modo que es en resumen lo que hemos estado haciendo y haciendo actualmente a lo largo de estos periodos de cuarentena. Qué bien. Dos escritores o los escritores en tiempos del COVID 2019. Johnny, yo creo que diferente el panorama seguramente tuyo. Bueno, de pronto creo que nos hemos enfrentado a un enemigo que nadie esperaba. Seguramente si hace un año alguien nos decía, oye, vas a estar confinado en tu casa porque un virus mortal va a atacar a todo el planeta, no lo hubiera creído nadie. Y esto nos muestra las sorpresas que tiene la vida. Entonces, sí lo estamos pasando, por supuesto, con esa preocupación de que cosas vienen. Estamos, como se podría decir, entre la espada y la pared. La economía se está derrumbando, la salud está en riesgo. Coincido con lo que dice el doctor Calizaya. Sí creo que hay mucha irresponsabilidad de parte de la población. La gente no está cumpliendo lo que son las medidas de seguridad. Lamentablemente, y es notorio, la política pesa más, por ejemplo, que la salud.
Eso se lo puede ver, vemos al expresidente Morales mandando gente aquí en Cochabamba a bloquear, a hacer problemas. Lamentablemente esa su misma gente se está enfermando, los casos están fuertemente cayendo por ese lado, y se enferma uno, contagia a otros, esos otros contagian a otros, y el panorama es desalentador. Entonces, sí nos queda cuidarnos. No pueden negar que de pronto estar en el hogar siempre tiene de pronto ese abrigo, esa candidez de estar con los seres queridos. Particularmente estamos acá con mi esposa Marisabel, mis hijos Isabel y Diego, y desde siempre hemos tenido en realidad, y ahora obviamente hemos tenido más oportunidad de estar más juntos, conversar más, charlar. Sí, he podido terminar una tercera novela que recientemente ya hasta la revisión final ya se ha realizado. Mi esposa es de pronto mi primera lectora en todas mis novelas, y justo ya en este periodo se ha aprovechado, digamos, ese tiempo. Y a raíz de eso, obviamente uno va haciendo actividades con cuidado. Es cierto, uno tiene que tener precaución al salir. Uno se preocupa por ir a hacer las compras, respetar las normas. Pero sí hay un temor de pronto subyacente en todos. Sí nos queda cuidarnos, recomendar a la gente que respete la cuarentena, que trate de cuidarse. Finalmente, como alguien en algún momento escuchado decía, bueno, si nos cuidamos, luego tendremos tiempo para poder hacer algo de dinero, porque luego si nos morimos no va a funcionar. Entonces hay que tratar de cuidarse, hay que estar atentos a lo que las autoridades indican en el área sanitaria y todo lo demás. Sí tenemos que seguir adelante, no tenemos otra opción. Pero sí, también creo que, tal cual el doctor ha mencionado, buscamos ocupaciones en las cosas que hacemos, leer, escribir, redactar, ayudar, apoyar. En la universidad se están dando ya clases a nivel de internet, entonces todos nos hemos adaptado a la nueva realidad. También mis hijos pasan clases así, tienen ocupados sus horarios, tienen bastantes tareas y cosas que precisamente están ocupando nuestro tiempo y seguimos avanzando. Confío en que llegue un momento, que espero sea más pronto que tarde, en el que se encuentre por lo menos un tratamiento y lleguemos a estar de pronto bien en lo que significa nuevamente volver a nuestra normalidad. Ojalá fuese que con una reflexión mayor y la gente salga mejor de lo que ha entrado a sus casas. Esperemos que así sea. Gracias, Ronnie. De verdad, como me decían acá, estamos ahora barriendo la casa, pelando las papas, compartiendo con la familia, el hogar, la cena, como nunca antes lo habíamos hecho. Son situaciones que nadie te dijo, desde mañana estás confinado, sino aparentemente pensábamos que iba a ser una semana, dos semanas, etcétera, etcétera, pero el tiempo va pasando, ya vamos a llegar a los 6 meses y eso es tan especial, de verdad. Yo quiero aprovechar este instante, si me permiten, hacer un homenaje a un hombre destacadísimo que nos ha dejado precisamente, y muchas personas que nos van dejando poco a poco, jóvenes y también hombres de gran valía, como en este caso don Alfredo Luján Marañón, el doctor Alfredo Luján Marañón, que nos ha dejado enseñanzas de vida y fundamentalmente a través de los medios de comunicación. De verdad nos sentimos nosotros muy apenados por esa pérdida tan especial. Uno de los promotores del Festival de la Canción Boliviana, Aquí Canta Bolivia. Bueno, tantos logros que se ha tenido, y así vamos descansando en la noche y al día siguiente nos levantamos y asombrados de que uno más se nos ha ido, uno de nuestros amigos. Yo pido solamente a Dios de que siempre nos colme de bendiciones, de salud y vida, fundamentalmente a cada uno de nosotros, para poder ver a nuestros hijos, a nuestra familia y estar con ellos compartiendo los días que tenemos hoy en la actualidad para estar con ellos. Bueno, Carlita, ¿tenemos algunas novedades, algo más dentro de todo lo que significa este trabajo tan especial que cumplen nuestros grandes escritores? Claro que sí, nuevamente agradecer pues la presencia de cada uno de ellos. Sabemos que el tema del Carnaval de Oruro es un tema muy amplio y que se puede ir estudiando de muchas aristas, y esperamos pues tener otro nuevo contacto en el que podamos tocar otros puntos acerca de nuestro carnaval y todo, de toda la investigación tan profunda que han realizado también cada uno de nuestros invitados, ¿no? El tiempo siempre
que puede ser nuestro mejor aliado, pero también nuestro peor enemigo, y nos hubiera gustado poder introducirnos más en cuanto al Carnaval de Oruro. Pero también poder conocer cómo ustedes están pasando la cuarentena y tener este contacto a través de este medio nos llena mucho de alegría, y sé que a las personas que nos están siguiendo también les está motivando a seguir leyendo también sus obras, al poder introducirse más en la trayectoria de cada uno de ustedes, y que este tiempo, ¿no?, de cuarentena no sea pues un pretexto para no poder tomar un libro, poder disfrutar de una muy buena lectura y sin duda poder tomar en cuenta la literatura de cada uno de ustedes. Yo creo que seguramente en el futuro también, ¿no?, algunas de sus obras van a estar también de modo digital para que en diferentes plataformas las personas también puedan acceder, porque ahora no tenemos un acceso a una librería o a una biblioteca o algún espacio que nos pueda servir para adquirir las obras, ¿no? Pero yo sé que también por este medio digital se va a lograr. Muchas gracias, Carlita. De verdad es muy importante que nos hagan conocer este detalle, ¿no? Los datos referenciales de dónde, cómo podemos adquirir o ver sus libros a través de los medios digitales. Pero también quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy cordial a Ladies Bada Galizaya, a Gassi Yucra Colque, a Pamela Pierola Gómez, que también están viendo, y dicen excelente entrevista, esperando que el nuevo libro de Johnny Pierola Gómez, esperando su nuevo libro, por supuesto. Muchas gracias a todos ellos quienes van compartiendo y se van conectando con este su programa de Pueblo y Arte. Doctor, como de costumbre, a ver, vamos a cambiar a Johnny. ¿Cuáles son las plataformas, Johnny? ¿Dónde se te puede ubicar? ¿Dónde se te puede tener o se puede tener el contacto fundamentalmente para conocer tu obra, que seguramente hoy más que nunca se está utilizando estos medios digitales para poder tener ese contacto con el público? Muy bien, las novelas están bajo el sello editorial Johnny. Tengo entendido que trabajan con una librería que está en la plaza. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante, Johnny, te escucho. En la plaza, indicas la librería. En la plaza principal de Oruro se encuentra la librería y ahí pueden encontrar los libros que Editorial Quipu saca, todos los libros, y ahí estarían incluidos los míos. De todos modos, en esta época de cuarentena, bueno, no sé exactamente en Oruro, creo que no, sí en Cochabamba, hay el delivery, la entrega de libros que hacen los de la editorial. Uno puede comprar libros y los llevan el texto hasta sus domicilios y ahí pueden adquirirlos. Y para de todos modos ubicarme no es muy complicado. En el internet tengo, buscando con mi nombre, pueden encontrar mi página blog, pueden encontrarme en Facebook, y por ahí, como siempre, hay los medios de escribirse uno y contactarse para cualquier consulta que cualquiera de los espectadores del prestigioso programa Pueblo y Arte pues pueda necesitar. Gracias, Johnny. ¿Cuál es el número de contacto tuyo, Johnny? Normalmente la gente me contacta a través de mi correo electrónico, que es mi nombre completo, ronnypierola@gmail.com, así de sencillo, y yo estoy siempre atento y por ese medio me pueden ubicar. Muchas gracias, Johnny, de verdad un saludo muy especial nuevamente reiterado a ti. Gracias. Doctor, coméntenos un poco de dónde podemos ubicar sus libros o este trabajo que va efectuando, porque no solamente tiene los libros del carnaval, sino tiene varios libros en las diferentes áreas y fundamentalmente en el área jurídica. Sí, querido Grover. El libro Villa, Vida y Milagros de la Villa de San Felipe de Austria, que es donde se recoge todo este panorama del carnaval, la minería, la Virgen, etcétera, se puede encontrar en el Templo del Socavón, porque precisamente fueron los del Templo del Socavón uno de los co-auspiciadores para la publicación de esta obra. De los otros textos, pues son ediciones de la Casa de la Cultura del municipio de Cochabamba,
y seguramente los tienen allí. En cuanto a existencia personal, me parece que ya los agoté, los he ido obsequiando a varios amigos y hasta yo mismo ya no tengo los ejemplares necesarios. Pero en todo caso pueden acudir a estos medios que estoy señalando, donde están estas obras. Y todo lo demás en cuanto a la actividad jurídica, es la profesión la que vamos llevando adelante. Y bueno, esa es la actividad con la que estamos actualmente. Muchas gracias, de verdad, una conversación, un diálogo muy bonito con ustedes. Hay mucho que abordar, hay mucho que comentar, hay mucho que hablar, y es eso lo que de alguna manera hemos querido mostrar a nuestro público, dos generaciones de escritores que directamente van relacionados a nuestro departamento y a Oruro, que es, podríamos llamar, nuestro centro de acción. De verdad, en Oruro, nuestro amigo el doctor Zenobio Calizaya, y en Cochabamba, nuestro amigo Ronnie Pierola, quienes van trabajando y van dando su aporte hacia la cultura, fundamentalmente. Quiero comentarles a todos nuestros amigos que a partir de este programa, nosotros, conjuntamente el programa Locos por Oruro y Soy del Santo, va a salir por Canal 13 los días domingos con un enlace directamente de todos estos trabajos que se vienen desarrollando. Así que desde las 8 de la noche hasta las 23 horas vamos a tener el reprise, podríamos llamar, de este trabajo que se viene desarrollando a través de Facebook. Así que muchas gracias a todos ellos y fundamentalmente a Canal 13 Radio Televisión Universitaria. Y muchas gracias nuevamente a Patricia Gallegos, nuestra representante en la ciudad de La Paz, a nuestro amigo Roger Tito en la ciudad de Oruro, a Andrea de igual manera y también a Marisol. Muchas gracias. Bueno, Carlita, ¿tenemos alguna consulta más? Adelante, la última. Nuevamente agradecer la presencia de cada uno de nuestros invitados a través de este medio por acceder a esta invitación, y seguramente nos vamos a ver personalmente también ya en Oruro con Ronnie. Hemos podido también ser parte de la presentación de su obra aquí en Oruro y ha tenido una gran acogida incluso por la fraternidad de la Diablada de aquí de Oruro, así que la apreciamos bastante y esperamos pues que la novela que ha concluido pronto sea publicada y también pueda llegar a nuestra ciudad para poder tener sus nuevas producciones, ¿no? Y también decirle a don Zenobio que estamos muy felices de contar pues con su presencia también y que nos sentimos muy alegres y más de haber conocido también a sus hijos, que también hacen arte, hacen cultura, a Ludwig, a Gustavo, que son amigos míos, y también Ludwig y Manuel han sido mis alumnos en el colegio, así que bueno. Yo siempre he resaltado el nombre de usted, y realmente ellos son pues un reflejo de la labor que usted ha hecho durante tanto tiempo en el arte y la cultura, y está dejando también unos grandes valores en ellos. Así que ha sido un placer enorme contar pues con esta pequeña conversación y contar con la presencia de cada uno de ustedes. Un abrazo virtual para cada uno de ustedes y para sus familias. Siempre desear, ¿no?, de que Dios pueda bendecir sus hogares. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlita. Doctor, felicidades, muchas gracias por todo ese su aporte y gracias por haber aceptado esta invitación a Pueblo y Arte, y reiterar esos saludos a sus hijos. De verdad, es director del teatro, no me acuerdo en este instante, usted nos va a recordar. Urus Delirium. Urus Delirium, claro, Urus Delirium. Este último estuvimos en la inauguración del nuevo teatro con Urus Delirium. Felicidades a nuestro amigo, ¿su nombre? Gustavo Calizaya. Gustavo Calizaya, claro, de verdad, me alegra bastante. Doctor, hasta pronto, buenas noches. Gracias, muchas gracias, un abrazo a la distancia a Sony, por favor, un abrazo a sus papitos, los aprecio bastante, son grandes amigos míos que están radicando allá en Cochabamba. Y tendré el honor también de leer sus obras una vez que los tenga y continúe con esa brecha de seguir trabajando.
trabajando por la literatura, es hermoso escribir y que otros lean. Realmente es un valor de nuestro oro. Muchas gracias a todos. Gracias profesor Robert. Gracias, Carla. Hasta gracias, doctor. De verdad, muy agradecido, doctor Zenobio Calizaya Velázquez, un hombre con mucha trayectoria en la ciudad de Oruro, y otro hombre que de alguna manera nos da el privilegio de contar con él y seguramente va a seguir dejando mucha huella, es nuestro amigo Johnny Pierola Gómez. Felicidades, Johnny, a ti, a tu papi, a tu mami, a tu hermana, a tus hermanos, a tu esposa, a todos en realidad. Muy feliz de haberte encontrado en la ciudad de Cochabamba y ser un hombre triunfador, un hombre que de verdad está llevando adelante todo ese trabajo en función a todo lo que realizas, especialmente dentro del campo de la literatura. Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias, profesor. Un saludo a todos. Carla, gracias por estar con nosotros. Doctor, un gusto, y por supuesto voy a hacer presente los saludos que me indica, lo propio para su familia, sus seres queridos. Gracias. Y a todos, cuídense. Y espero que pronto, como dicen, nos podamos ver y darnos un abrazo real para poder continuar conversando sobre esto que nos gusta tanto, que es la literatura. Así es. Muchas gracias. Hemos tenido ese contacto directo con nuestros amigos. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final, Carlita. Enviar un saludo cordial a Luisa González Paricollo, que también está observando el programa. El reencuentro el siguiente viernes. Vamos a tener la presencia de un pintor peruano que está llegando directamente del Perú para hacer una muestra pictórica, y gracias a Patricia vamos a tener este contacto. Tiene más o menos las obras sino más por el contrario, la utilización de esos colores de Roberto Mamani Mamani. En tal sentido, va a ser una charla muy importante el próximo viernes a partir de las 20 horas con todo nuestro público. Reiterado agradecimiento a la doña Anita Ana María López, quien es gerente propietaria del restaurante Willis, a quien le envío un saludo muy especial. Estamos muy bien acá y protegiéndonos bastante. Muchas gracias por preocuparse siempre por nosotros. Usted acuda todos los días a servirse un delicioso almuerzo al restaurante Willis, que está ubicado en plena plaza principal, donde va a encontrar los libros de Johnny. Al ladito está precisamente este restaurante tan importante en la ciudad de Oruro. Muchas gracias. Calita, el reencuentro la siguiente semana, y muy agradecido nuevamente contigo. Claro que sí, hasta una próxima oportunidad. Y los que nos están siguiendo a través del Facebook, que nuestros mejores amigos, nuestros mejores consejeros, nuestros mejores maestros son los libros. Así que en esta cuarentena, a tomar un libro y a poder dar una buena lectura y un buen paseo, un viaje por el lugar que ustedes deseen. Así que a leer. Gracias, Carlita. Gracias. Buenas noches. De verdad estoy muy agradecido contigo. Y estamos teniendo muchos amigos, Carlita, como nunca había imaginado. A Homero Carvalho, por ejemplo, un saludo reiterado. Nos va enviando notas, sus libros se van trasuntando más allá de nuestras fronteras. Entonces, son hechos tan importantes para el programa de Pueblo y Arte, que este próximo 16 de julio va a cumplir 37 años, virtualmente supongo, ¿no? Entonces vamos a soplar también la velita todos nosotros, pero son 37 años, imagínate, toda una historia, toda una leyenda. Esperemos llegar a esa fecha y decir todavía estamos con ustedes. Muchas gracias a nuestros amigos, a Luis Rodrigo Vélez, que está en controles, a Cristian Fernando Vélez, que también está en controles. Muchas gracias a todos ellos por esta transmisión tan importante a través de Facebook. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta pronto, Carlita. Hasta pronto, Doc. Hasta pronto, Johnny. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. I don't know.